Les cuento que en los años 80 y 90 era muy triste ver cómo las mujeres de Moravia no podían decir ni siquiera para trabajar en un bar que vivían en Moravia, porque era lo peorcito que había en Medellín. La palabra que define a Moravia no es resistencia. La palabra que define a Moravia es resiliencia. Esto nos lleva a que las mujeres de Moravia, por medio de esas necesidades, empezamos a trabajar y a defender sus derechos y a pelearnos en espacios en donde se construye a través de la diferencia.